presidente Pedro Castillo Terrones viaja a la región Huánuco para participar de la ceremonia de conmemoración del aniversario número 483 de Fundación Española de la Ciudad de Huánuco. Además, el mandatario cumplirá una agenda de trabajo donde otorgará financiamiento de colegios, entregará ambulancias modernas y equipadas e inspeccionará obras de pistas y veredas. Según la agenda, el jefe de Estado viaja acompañado por los ministros de Vivienda y Salud. Abuchean al presidente Pedro Castillo. Durante la ceremonia por el aniversario número 483 de la Fundación Española de Huánuco, el presidente Pedro Castillo fue abucheado por un grupo de manifestantes que pedían su renuncia y rechazaban la actitud que tuvo el mandatario en la región San Martín, donde dos policías se arrodillaron a atarle los pasadores de los zapatos. Y durante su salida de la actividad que conmemora la Fundación Española de la Ciudad de Huánuco, el presidente Pedro Castillo fue abucheado por un grupo de manifestantes que pedía la renuncia del mandatario. Con pancartas en mano, los ciudadanos además rechazaron el hecho ocurrido en la región San Martín, en la que dos policías ataron los pasadores al jefe de Estado. Asimismo, otro grupo de personas pedía el cierre del Congreso. Castillo estuvo resguardado por un fuerte contingente policial. En el gobierno. Desde Huánuco calificó de oscuras estas actitudes y resaltó que no se quebrará al recordar que recibió el mandato del pueblo en las urnas y sin prebendas. Me dirijo a las autoridades de Huánuco, a sus instituciones representativas, a las organizaciones de base y al pueblo en su conjunto, que desde acá, de esta tierra aguerrida, llamo a la más amplia unidad. Volteemos la página como siempre lo hemos hecho, pero también convoco a la clase política en nombre del pueblo que nos ha visitado a Palacio de Gobierno, diciendo y pidiendo cosas emergentes y urgentes. Soy un hombre demócrata, soy respetuoso de la institucionalidad y la gobernabilidad, pero también tengo que ser obediente de este pueblo, que pide una reivindicación total a nivel nacional. Queridos compatriotas, aquellos que abandonaron la educación del pueblo, para que no tengamos un ciudadano que medite, que analice, que critique con altura, esos son aquellos los que piden el día de hoy una destitución de un gobierno que ha sido puesto por el pueblo. Aquellos que abandonaron la salud y que no es suficiente tres ambulancias para este pueblo, y pido, señor gobernador, que hagamos el esfuerzo, que en forma mancomunada, de darle ambulancias también al resto de provincias de la región, al resto de distritos, y en ese marco vamos a destinar el presupuesto para Huánuco y las regiones del país, para que todos los distritos del país tengan su ambulancia. Todos los trabajadores del sector peruano, el sector público en el país, está precarizado. Ese es el país que hemos recibido. Esa es la realidad que nos ha golpeado y nos sigue golpeando en la cara. Y por eso, queridos compatriotas, como hombres de campo, que nos hemos formado y nos hemos criado en la adversidad, nosotros no vamos a quebrarnos
por más piedras que nos pongan en el camino, vamos a seguir adelante y defendiendo al pueblo peruano. He recibido el mandato de este pueblo. He recibido el mandato sin ningún chantaje, sin ninguna prebenda. He recibido el mandato de este pueblo democrática y libremente en las urnas, a la cual tenemos que respetarla. Y por eso, esta lucha que el día de hoy tenemos que hacer como pueblo es para acabar con esos enemigos. Me refiero a la pobreza, me refiero a las grandes desigualdades, me refiero al abandono, al agro. Y como decimos los maestros en las aulas, que hay que darle muestras de invertir los centavos con transparencia. Y a nosotros no nos van a venir a decir que hay que limpiar la corrupción los que estuvieron enlodados hace años, los que han dado muestras de corrupción, y que la corrupción hoy en día tenemos que cobrarle anualmente más de 23 mil millones de soles. Y tenemos que recuperar esa plata para darle a los ancianos, para darle a los trabajadores, para darle a la salud, para darle a la educación, para darle al agricultor. Y condeno aquellas actitudes oscuras que toman el nombre del presidente, toman el nombre de un ministro y van a los ministerios a pedir un espacio, y a veces están coludidos con otra cosa, con aquella trágica y negra historia y malas costumbres de hacer política para meter el sencillo del pueblo a su bolsillo. Eso no lo vamos a permitir. Y pido al pueblo peruano que ustedes, al detectar ese tipo de actitudes, háganos de conocer que ahí sí tenemos que ser férreos en la lucha contra la corrupción. De igual manera, invoco al Congreso de la República que mire esos 47 proyectos de ley que hemos ingresado hace tiempo al Congreso, para que de una vez por todas agende y de una vez por todas la debata y lo apruebe y le dé luz verde para darle oportunidad al pueblo peruano en el marco de la educación, en el marco de la agricultura y también la gesta y la creación de este ministro, de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación.